Hoy sábado dedicado a Nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen, vamos a pedir a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, por las vocaciones a la familia del Carmelo, contemplativas, misioneras, frailes, sacerdotes, laicos comprometidos, terciarios y seglares de la Orden Carmelita. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que llamaste a tus apóstoles para hacerlos pescadores de hombres, continúa llamando a ti a numerosos jóvenes, hombres y mujeres, que respondiendo generosamente a tu voz, entreguen su vida entera a tu servicio y a la construcción de tu reino sobre la tierra. Sostén en sus fatigas apostólicas a tus misioneros. Da la perseverancia en su vocación a las almas consagradas a tu alabanza y a interceder ante ti por las necesidades de todos los hombres. Te pedimos, Señor, como tú nos recomendaste, que envíes operarios a tu abundante mies para que siembren, cultiven y hagan fructificar tu palabra redentora. María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, patrona y hermana nuestra, mantén siempre florecida la vid de tu Carmelo. Acreciéntala con nuevas vocaciones, que viviendo la fraternidad apostólica, den frutos abundantes de santidad y sean siempre ante el mundo testigos válidos del amor de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Terminemos nuestra oración sabatina con la oración que Simón Stott le compusiera. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singularis. Mater mitis, sed virine sciam, Carmen, propitia,